Hola, buenas tardes con todas, todes y todos. Somos Hiperderecho y hoy día estamos aquí para compartir, para formar un lindo momento en comunidad en este evento Reconocer para Defender. Enfoque de género en la formación jurídica y la atención en casos de violencia de género en línea. Nos están acompañando hoy día muchas personas profesionales que apreciamos muchísimo y dejamos un minutito más para ver si, para que se puedan conectar más personas. Bien, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Estamos muy, muy expectantes por poder iniciar esta etapa del proyecto después de la ley que empieza a involucrarse, busca que se involucre la comunidad jurídica para empezar a formar profesionales del derecho para poder sensibilizar operadores respecto a la problemática de violencia de género en línea en el Perú. Consideramos que es importante ya conversar, ya empezar esta conversación en este ámbito, ¿no? Si bien a partir del 2018 Hiperderecho se ha enrumbado en este camino de visibilizar este tipo de violencia, ¿no? Y lo ha trabajado de manera muy comprometida. La labor estaba enfocada hacia compañeras activistas y hacia mujeres que necesitaran información, necesitaran contención respecto a violencia de género en línea.
Este es un paso que hoy se inicia y que la verdad estamos contentos de compartir. Bueno, no sé si puedes dar siguiente. Hablarles de Hiperderecho. Hiperderecho es una organización que trabaja en temas de derecho y tecnología. De hecho, es una organización que cree mucho en la libertad que podemos usar para que la tecnología nos ayude a ejercer nuestros derechos, a defender nuestros derechos, y que definitivamente ha tenido un rol importantísimo durante el estado de emergencia y la pandemia por el COVID-19. Así que la organización continúa en esta labor y es en este marco que, siguiente, por favor. Es en este marco que nace después de la ley. Después de la ley busca testear si es que funciona o no el decreto legislativo 1410. El decreto legislativo 1410 fue promulgado en el año 2018 y por primera vez incorporó al ordenamiento jurídico penal los delitos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, chantaje sexual, acoso y acoso sexual cometidos a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto fue fundamental y, como lo dijo la exposición de motivos del proyecto de ley, buscaba reconocer qué era lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? Que habían casos muy, muy complejos, muy críticos, en los cuales se afectaba mucho, ¿no?, a las mujeres. Lo reconoció como un problema de género, ¿no? Y reconocía también que con el aumento del uso de las tecnologías, este problema iba a ser cada vez más amplio, ¿no? Y más recurrente. Entonces, lo que se buscaba con este proyecto era testear si después de la creación de los delitos que ya mencioné, estaba efectivamente siendo empleada para denunciar estas conductas delictivas, ¿no? Si es que realmente quienes se acercaban a denunciar, si es que lo hacían, recibían una correcta atención por parte de los operadores del sistema de justicia, ¿no? Y también identificar qué problemáticas se daban durante este tránsito por las instituciones peruanas. Definitivamente el proyecto también busca visibilizar otras rutas, otros mecanismos que puedan existir para denunciar esta violencia de género en línea, para reparar esta violencia de género en línea, para protegerse. Pero de hecho, el eje central es el tema de la penalización, ¿no? Un poco también pensando en discutir este tema, si es que la penalización realmente contribuía, ¿no?, a erradicar violencia de género, si contribuía a sentirnos seguras, a sentirnos reparadas, o qué más necesitamos hacer. Siguiente, por favor. El día de hoy lo que queríamos es empezar a formar lazos como comunidad jurídica, empezando a discutir por qué es importante un enfoque de género en la enseñanza del derecho. Siguiente, por favor. De hecho, estamos usando teoría jurídica feminista y los métodos que esta teoría jurídica feminista aportó al feminismo desde esta mirada del derecho, ¿no? Y que hemos recogido para crear una metodología original para después de la ley. Siguiente, por favor. Rápidamente les voy a explicar un poco qué hay de esta metodología, ¿no? Para que se puedan familiarizar. De hecho, partimos preguntándonos si el derecho es neutro, ¿no? El derecho y la justicia son representados con esta representación, ¿no?, occidental de la justicia, que es una mujer vendada, ¿no?, y que tiene esta balanza.
que debe pesar pues lo mismo en los dos lados y también tiene una espada, ¿no? La verdad es que no hay representación más equívoca de lo que es la justicia y el derecho, porque la justicia y el derecho no son neutros, están planteados desde una perspectiva masculina que busca perpetuar la subordinación de las mujeres a nivel jurídico, ¿no? Y que desde un principio no las reconoció como sujetos de derecho, como ciudadanas, ni la verdad es que si tenemos derechos ahora, no digo que sea perfecto, pero ha sido debido a la lucha feminista por este reconocimiento. Entonces, ponerles esta representación, porque la verdad me parece muy ilustrativa de lo que no aspiramos a justicia. La justicia debe poder quitarse la venda de los ojos y ver hasta, ante quién estamos legislando, ¿no? Estamos legislando para mujeres, estamos legislando para personas que definitivamente necesitan una reparación histórica, ¿no? Ante la desigualdad. Entonces, para cuestionarnos un poquito la representación, rápidamente, siguiente, por favor. Está este tema de que, bueno, ya les vengo comentando que estamos ante un derecho patriarcal, pero que no solo es patriarcal, ¿no? Sino que también es un instrumento para perpetuar opresiones por raza, opresiones por clase, ¿no? Y que definitivamente está guiado en un paradigma androcéntrico que busca mantener esta situación de privilegio, ¿no? De hombres y específicamente de hombres blancos, heterosexuales y de clase alta, ¿no? Alda Facio, que es una feminista jurídica de Argentina, ¿no? Es muy clara identificando este androcentrismo y de hecho en esta cita que les traigo acá, ¿no? Reconoce que el hombre es el prototipo, el parámetro, ¿no? En realidad para toda la cultura, para toda esta cultura occidental, ¿no? Y las leyes no lo dicen explícitamente, pero parten del hombre y son para los hombres, ¿no? Y definitivamente para perpetuar la idea que tienen sobre las mujeres, ¿no? O cómo quieren que sean las mujeres. Siguiente, por favor. Y de hecho, las mujeres tenemos muchos problemas legales, los funcionarios nos discriminan, ¿no? Aplicar estas leyes que buscan ser esta justicia ciega, ¿no? Y que obviamente terminan maltratándonos, ¿no? Estas instituciones no se han creado desde una perspectiva de la mujer. Definitivamente estas leyes genéricas que se aparentan ser neutras, en realidad tienen un género, ¿no? Y este género es masculino. Este parámetro androcéntrico, ¿no? Creado para legitimar y perpetuar la superioridad del hombre. Siguiente, por favor. La respuesta feminista que usamos en Después de la Ley es usar esta metodología jurídica que consiste en teoría y en métodos que nos permiten identificar que el derecho es patriarcal, pero también poder proponer una salida, ¿no? La reforma total o parcial del derecho, ¿no? Con diversas alternativas para las mujeres cis y personas LGTBIQ. Siguiente, por favor. Ahora, también hay que preguntarnos si se trata solo de buscar el reconocimiento de más normas o el reconocimiento de más derechos o que de repente se deroguen algunas leyes, ¿no? Porque en realidad hay muchas leyes que finalmente terminan siendo letra muerta. Siguiente, por favor. Va a ser fundamental, y aquí el rol de los estudiantes con miras a su desarrollo profesional, los profesionales del derecho que buscan ser operadores de justicia, que se van a dedicar al litigio, definitivamente deben tener presente que
Hay un componente cultural en el derecho que te indica cómo aplicar las normas o cómo no aplicar las normas. Aquí rápidamente, nuevamente, Alda Facio nos habla de un componente normativo, que son las normas, ¿no?, que tenemos en este legislativo 1410, ¿no? Que también hay un componente institucional, que son los operadores de justicia que están a cargo de llevar las investigaciones penales, de decidir en los casos. Y también tenemos un componente cultural que finalmente condiciona cómo se aplican las normas, ¿no? Y ahí tenemos simplemente lo que pasa, ¿no? Tenemos operadores como este policía aquí que decide no investigar un caso porque una señorita de buenas costumbres no publicaría esas fotos en su Facebook. Este tipo de comentarios ocurren respecto a casos de acoso en contra, en perjuicio de compañeras o de mujeres que son denigradas de repente por la expresión de sus cuerpos o por su forma de vestir, ¿no? Este prejuicio condiciona cómo va a actuar el operador. Entonces, no importa que tengas un decreto legislativo que castigue estas conductas, porque finalmente cuando llega al operador, el operador decide no aplicarlo. Siguiente, por favor. Unos ejemplos rápidos de cosas que han pasado en los últimos años. La resolución de esta sala de ICA que absolvió a un violador porque la víctima en el momento en que se cometió el ilícito penal llevaba ropa interior de lencería roja, ¿no? O definitivamente no hay un entendimiento de lo que es el consentimiento por parte de los operadores. Tenemos el caso de la compañera Sol Cirret, que hasta hoy sigue esperando justicia, y que fue como bastante emblemático para demostrar que a los policías no les importa si nosotras desaparecemos, ¿no? Si nuestros padres van a buscarnos, ahí tienen en la imagen los padres de Sol, los padres simplemente acudieron a buscar justicia a la comisaría, y en la comisaría simplemente les dijeron que seguro andaba con la cabeza caliente y que se fugó y que, bueno, totalmente fuera del lugar el comentario y estigmatizante, ¿no? Y de hecho hemos buscado nuevas formas de expresarnos en línea, de protestar en línea, ¿no? Y aquí está lo que pasó con la manada de Surco y definitivamente las compañeras buscamos protestar ante el dicho del abogado, ¿no? De que la víctima era una persona a la que le gustaba la vida social, ¿no? Entonces, todos estos dichos, hechos, omisiones son cometidas por estos operadores y es momento de ponerlos sobre la lupa, ¿no? Porque no importa que tengamos la ley, porque en la práctica esto es lo que pasa. Siguiente, por favor. Bien, para esta conversación que estamos teniendo ahorita, para este evento, como les comenté, teníamos personas muy queridas, no solo por hiperderechos, sino también por parte de la comunidad jurídica feminista. De hecho, tenemos ya aquí a todas. Bueno, le voy a pasar a presentarlas brevemente. Tenemos a Beatriz Ramírez. Beatriz Ramírez es abogada feminista y docente universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es defensora universitaria en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de hecho es una docente también muy reconocida en San Marcos, precisamente en temas de derecho y género. Nos acompaña también Angie Muñoz. Angie es bachillera en Derecho, feminista y activista social por los derechos humanos. Se desempeña como facilitadora, educadora y consejera en salud sexual y salud reproductiva. Actualmente se encuentra realizando tesis de pregrado en acoso y hostigamiento en espacios universitarios. ¡Wow!
Tenemos también al equipo legal de Hiperderecho, conformado por Dilmar Villena. Dilmar es director legal en Hiperderecho, abogado por la PUC, es adjunto de docencia también en la PUC, y bueno, es el director legal del equipo. Y tenemos también a Lucía León. Lucía es egresada de Derecho, exsecretaria de Derechos Humanos del Centro Federado de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos y coordinadora legal en Hiperderecho. ¿No? Y finalmente me presento. Soy Patricia Bravo, soy feminista jurídica chola, soy bachiller en Derecho por la Universidad Católica y tengo un diploma de posgrado en estudios de género, también por la misma casa de estudios. También tengo estudios de especialización en la Universidad de Sevilla, en España, y llevo ya cuatro años y medio, ¿no?, activando en temas de género, de violencia de género. Bien, entonces vamos a dar pase al diálogo. Denme un segundito. Y vamos a estructurar esto conforme a unas preguntas que tenemos para discutir. Vamos a ir pasando de un participante a otro, ¿no? Primero, bueno, para comentarles un poco el orden, ¿no? Para que lo tengan presente, primero irá Beatriz, luego irá Lucía León, posteriormente Angie Muñoz y finalmente nuestro director, Dilmar Villena. Ese va a ser el orden que vamos a tener. Así que, bueno, de parte del equipo Después de la Ley, muchas gracias a ustedes por estar aquí y empezamos el diálogo. La pregunta es, ¿qué herramientas consideras que se te brindó para interpretar la ley o analizar casos desde un enfoque de género y cuán importante lo consideras ahora? Empezamos, por favor, Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. En mi caso, como han dicho, yo soy abogada y mi especialidad son los temas de género. A eso le he dedicado mi carrera. Y, digamos, curiosamente, cuando pensaba en esta pregunta, pensaba en qué parte de mi formación en el pregrado fue determinante para los temas en los que yo trabajo y para la forma en la que ejerzo el derecho. Y pensaba que en general los cursos que marcaron, digamos, mi opción y la técnica con la que analizo, digamos, la perspectiva de género y que inclusive ahora enseño, en donde adquirí muchas de las herramientas que hoy día uso en mis cursos, no son cursos que sean obligatorios, o bueno, en mi tiempo al menos no eran obligatorios en derecho, eran los cursos electivos, en mi tiempo se llamaba el electivo del Seminario de Género y de Derecho, es un curso que ya tiene en la Facultad de Derecho de la Católica, vamos mucho tiempo, lo dicta la profesora Marisol Fernández, que es con la docente con la que yo me formé en temas de género. Y yo diría que el curso que ella dictó a mí me ayudó mucho a introducirme a debates académicos y a revisar bibliografía y materias que en otro contexto creo que ni siquiera me hubiera enterado que eran parte de la discusión legal, ¿no? Usualmente creo que además se suele decir que los temas de género son como no jurídicos, ¿no? Existe la idea de que los temas de género en el fondo son como sociales, y son irrelevantes jurídicamente. Y más bien el curso de género y derecho a mí me hizo entender que no, y que era una perspectiva de análisis
que más bien era íntimamente jurídica y que estaba a la raíz de las discusiones críticas sobre el rol del derecho, ¿no? Entonces, hoy día el curso de género y derecho en la nueva estructura curricular que tiene en la Universidad Católica, en su Facultad de Derecho, no es una materia, entiendo, que sea igual de electiva como era en mi tiempo, pero tampoco es igual de obligatoria. Perdonarán la efusividad canina de mi casa. Pero todavía no es un curso que sea obligatorio, es decir, no podría pasar de la facultad sin aproximarse a estos contenidos, ¿no? Y como se ha mencionado, yo soy profesora en San Marcos, y en San Marcos esta es una materia que es un curso electivo. Entonces uno también podría pasar de la facultad sin acercarse a estos contenidos, ¿no? Ahora, hay cursos que te ayudan, me parece, a poder tener cierta mayor sensibilidad con algunas reflexiones, ¿no? Quizás toda la estructura de los cursos de derechos fundamentales o toda la estructura de los cursos de derechos humanos, me parece que pueden ser como útiles para poder entender la lógica de los derechos. Creo que es como ciertas materias que tienen que ver con la protección de la autonomía individual son especialmente valiosas como para darle contenido, ¿no? Pero digamos que la metodología uno no la conoce así nomás en el pre de la facultad, y creo que ahí hay algo en la educación legal que hay como que afinar, ¿no? Eso diría en primera ronda. Y ahora voy a ver a mis caninas que están muy ansiosas. Creo que algo está pasando en mi casa y yo no me estoy enterando. Gracias. Gracias, Beatriz. Damos pase a Lucía, por favor. Gracias, Patricia. Gracias, Beatriz, por este primer acercamiento a esta pregunta que yo siempre he creído que es súper valiosa, porque creo que es bien interesante cómo el enfoque de género o los enfoques, por definición, en principio deberían tender a ser transversales, pero no creo que es algo que suceda en las mallas curriculares ni en la manera como se enseña el derecho, ¿no? Entonces, creo que además eso es algo que en algún momento, y por mi experiencia muy reciente de ser universitaria, porque recién he egresado, creo que es algo que me, por algún momento me generó como mucho conflicto, ¿no? Porque yo sentía que necesitaba algunas herramientas que me preguntaba dónde estaban. Entonces, a medida que fue quizá avanzando mi paso por la universidad, se nota esa diferencia y pude como encontrarlo, como dice Beatriz, en algunas ramas o cursos muy particulares, ¿no? Quizá los más tendientes a Derecho Internacional de los Derechos Humanos, algunos otros electivos como, no sé, Sistema Interamericano, el caso del curso electivo no tan antiguo, digamos, ni tan reciente tampoco, de Género y Derecho. Y quizá otros cursos que, si bien no son de derecho, incorporan un poco esa lectura crítica del derecho, si bien no son de género, que pueden ser cursos como ambiental o sociología del derecho, ¿no? Pero creo que es algo que hace mucha falta en otros cursos que en el día a día sí van a estar relacionados con problemáticas de violencia de género, ¿no? Como puede ser penal, civil, por ejemplo, ahorita que estamos conversando y que seguro seguiremos conversando más sobre los delitos relacionados con violencia de género en línea y con violencia de género en general. Y creo que este tipo de enfoques o herramientas sí hacen muchísima falta, al menos desde mi experiencia, no he sentido que haya estado tan presente, ¿no? Como sí he estado en otros cursos. Entonces, muchas veces como estudiantes quizá tenemos que acercarnos a esto desde otros espacios, ¿no? Cuando ves que te empieza a interesar de alguna u otra manera, quizá la manera de ver más cercano esto es en un taller. En mi caso, por ejemplo, fue muy importante para mí la clínica jurídica de mi facultad, ¿no? Círculos de estudio, etcétera, donde
puedes convocar docentes, puede haber una retroalimentación entre estudiantes que están interesados en estas cuestiones, ¿no? Pero creo que sí hace falta mucho seguir fortaleciendo estas cosas en cuanto a metodología, ¿no? Algo que yo, por ejemplo, valoré mucho es cuando en algún curso nos invitaron a ir deconstruyendo, o sea, la pregunta específica que era lo que nos iban a evaluar era deconstruir ciertas normas que nos planteaban, ¿no? Entonces me pareció un ejercicio en ese momento muy diferente a lo que nos habían pedido hacer antes. Quizás no es necesariamente algo que solo se haría desde el feminismo, pero sí permite realzar esta idea que antes introducía Patricia, ¿no? Que es que el derecho no es neutro. Entonces, para cerrar, me gustaría como que resaltar creo que este doble rol que puede asumir el derecho. O sea, es cierto que el derecho no es neutro y es cierto que el derecho asume un rol de legitimar relaciones de poder, ¿no? Pero creo que si esa fuera la única función o vocación del derecho, no estaríamos aquí abogados, abogadas, habiendo estudiado derecho, ¿no? Creo que otro rol importante es el derecho como instrumento de cambio social, y muchos de nosotros es a lo que nos hemos acercado porque tenemos esa vocación, ¿no? Porque si no, quizá haríamos solo activismo desde el plano político, pero también queremos incorporarlo a nuestra profesión para generar cambios, ¿no? Y esa idea me parece súper importante y súper potente para cada nueva base que va entrando, que digamos desde el comienzo puedan hacer una lectura crítica del derecho desde esa perspectiva y lo puedan entender de esa forma. Gracias. Gracias, Lucía. Damos el pase a Angie Muñoz, por favor. Sí, ¿qué tal? Hola, se me escucha bastante bien, no sé si todo bien. Genial, gracias. Primero que todo, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Angie, yo soy vocera y miembro del área como de la comisión legal del Bloque de Secretaría Feminista. Entonces, nada, la verdad es que esta pregunta me hace bastante curiosa porque escuchaba a dos personas que, uy, no sé si, a dos personas que además han estado en la Facultad de Derecho de la PUC. Entonces, yo soy bachillera de la Universidad de Lima, donde si me dicen de primer momento, ¿sabes qué? ¿Cuál ha sido el curso que realmente ha tenido enfoque de género? Te diría ninguno. O sea, creo que la primera palabra, lo primero que se viene a la mente es como no. Probablemente, si lo pienso más, digo, ok, claro, ¿no? Los cursos de Derecho Internacional, el electivo que tienes que ver con cooperación internacional, pero que son totalmente electivos, pero que jamás se animaban realmente a usar la palabra enfoque de género. Yo creo que ni siquiera en los 3, 4 cursos de penal, si bien obviamente las universidades se enfocan muchísimo al prospecto de la universidad, por ejemplo, en mi Universidad de Lima tiene bastante de que es una universidad enfocada en lo empresarial, administrativo, entonces en los otros cursos es muy difícil que realmente se le pueda dar la debida atención. Entonces, nunca han animado realmente a decir enfoque de género, ni siquiera en los cursos de civil, que hemos tenido, pues, 12 cursos de derecho civil, o en los cursos de derecho penal, ¿no? Realmente ha sido bastante complicado, incluso en los cursos, de poder levantar tu mano y alzar tu voz para comentar que los ejemplos mismos que usaban los profesores de penal muchas veces eran totalmente machistas. Entonces, además que lo curioso, por ejemplo, es que mi universidad, explícitamente la Universidad de Lima, nunca nos permitió realmente realizar un círculo de estudios de género, porque cuando yo fui a mi facultad a pedirle verbalmente, me dijeron que no, ¿para qué? Acá no sé, me dijo, estás equivocado de tu universidad. Y le dije, ok, pero eso no es correcto, tendrán que darme un fundamento, ¿no? Lo pedí por correo, lo solicité por correo, haciendo toda la formalidad y ello, pero la solicitud quedó obviamente allí simplemente, dado que la palabra enfoque de género está... Lamentablemente lo han utilizado para muchas como cosas, lo enlazan a cosas negativas y hay muy pocas universidades. Yo entiendo además totalmente que la PUC puede tener muchísimas cosas con las cuales se puede discrepar, pero hay otras universidades en las cuales ni siquiera se puede hablar de eso. Entonces, es realmente totalmente entendible que, por ejemplo, cuando se hablaba de que la PUC es la primera que tiene su reglamento de acoso y hostigamiento, pero si pasan cosas terribles aquí, que es una universidad que tiene mejor, ok, es totalmente cierto. Sin embargo, por lo menos se está pudiendo hablar del tema. En otras universidades, lamentablemente, están formando abogadas y abogados
de que no pueden ni siquiera hablar del enfoque de género, ¿no? Que están satanizados. Yo conozco igual compañeras de la Villarreal o compañeras que han estado en otras universidades, tanto estatales como particulares, que no les hablan y los propios profesores la conocen a las personas. Incluso me acuerdo que habían profesores que decían que estabas a favor del aborto o algo por el estilo, y era como, no, eres la matabebés. Y en todo era la asesina, pero te lo decían con mucha frescura, entonces, y no podías reclamar. Entonces, porque además hay muchísimo miedo, porque la facultad no te apoya, porque la universidad, incluso el ser particular, te dice que ya te da todo, ¿no? Entonces, es muy difícil realmente poder alzar la voz en otras universidades, y más aún una carrera que tiene tanto para conversar y para debatir y para ver otros puntos de vista como el derecho mismo. Entonces, es bastante triste. Realmente creo que el 2018 recién fue que en la Universidad de Lima hubo votaciones para que se pueda elegir verdaderamente a los representantes estudiantiles. Antes de eso no existía, a pesar de que se supone que tendría que existir, ¿no? No les importaba realmente ello. Entonces, hablar de esto es bien curioso ahora en otras universidades. Creo que eso realmente ha sido todo lo que podía comentar por mi parte. Gracias, Angie. Le doy pase a Dilma Villena. Adelante, amigo. Gracias, Patti. Tal como mencionó Angie, en mi lado también, en la formación que tuve en la facultad, mi formación jurídica en la facultad, no tuve mucho acercamiento al enfoque de género. De hecho, mis primeros años en la facultad, los recuerdo que tenía esta creencia, ¿no?, de que las normas eran neutrales, qué sé yo, ¿no?, que estaban exentas de sesgos, qué sé yo. Y de repente en facultad el primer acercamiento que tuve a ver las cosas de distinta manera y que efectivamente pues no había un tratamiento igualitario ni estaba pensado de la misma, del derecho de forma neutral, fue pues cuando llevé derecho a familia, ¿no? Cuando llevé derecho a familia y se estudiaban normas de los años 30, de los años 40, hay evidencia empíricamente que efectivamente había normas que hacían tratos, o sea, que eran discriminatorias en sí misma, y ya más adelante uno comienza a estudiar de que, o se da cuenta de que las normas, además de ser discriminatorias en sí mismas, al ser concebidas con un sesgo específico y de una forma y manera de pensar específica, también genera estas situaciones estructurales, ¿no? El curso también de sociología del derecho me ayudó también un poco en ello, ¿no? De evidenciar estas situaciones de violencia y discriminación tanto estructurales como sistemáticas. Creo que eso fue en pregrado el acercamiento más cercano que tuve un enfoque de género, porque no tuve más, o sea, no tuve las herramientas para poder hacer un análisis del derecho en facultad con un enfoque de género. Ahora, lo cierto es que fue que ya ha pasado el tiempo, ¿no? Ya por un método de aprendizaje mismo, mío, o aprendiendo, leyendo a otras abogadas o juristas que ponían en evidencia ello, fue que efectivamente uno va adoptando, y de mi lado fue en ese sentido, ¿no? No tanto por la facultad o enseñanza misma en la facultad, sino a partir de la interacción que uno puede haber tenido, ya sea con compañeras de facultad, con abogadas, con chicas que sabían mucho, y si no sabían, aportaban una apreciación desde un punto de vista distinto al mío, ¿no? Que es muy importante tenerlo. Y respecto a cuán importante lo considero ahora, lo considero muy importante, porque si bien es cierto, yo como hombre no puedo, no puedo tener, no he crecido ni he sido criado con estos patrones sociales y de conducta esperados, lo que sí puedo un poco, y siempre lo que intento es ponerme, digamos, es un poco analizar, escuchar a quienes saben, escuchar la voz de las mujeres que viven estas situaciones para en base a ello, poder formar un criterio y decir, bueno, tienen razón porque lo viven así, y eso es desde su perspectiva, ¿no? Y creo que el creer que el enfoque, el derecho en sí es neutro, ¿no? Y que va a tratar a todo, ya sea desde un ámbito desde género, desde raza,
de manera neutral es una ilusión, ¿no? Entonces creo que el enfoque de género lo considero hoy en día muy importante, y creo que todos los hombres deberíamos, como digo, si bien no hemos crecido, criados, hemos sido criadas como mujeres, creo que deberíamos tener la apertura a concebir y enfocar las problemáticas jurídicas de esta manera, ¿no? Gracias, Dilmar. Para terminar esta ronda de las dos preguntas que tenemos aquí, simplemente terminar diciéndoles que mi experiencia no dista mucho de la que han comentado los compañeros. De hecho, yo soy como de la generación de Dilmar, y definitivamente hay mucha resistencia, ha habido mucha resistencia en la formación hacia el enfoque de género, pero también hay mucho, se le da mucha importancia o mucha centralidad en enfatizar que este derecho es siempre neutro, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que empezar a visibilizar este tema, también destacar la labor de las colectivas. De hecho, en San Marcos, en la Universidad Católica, las colectivas de derecho, las colectivas de compañeras de ciencias sociales, de toda la universidad ahora de ciencias, insisten en la transversalización del enfoque de género en la formación. No solo es un tema de derechos, ¿no? Es un tema que atraviesa a todas las disciplinas, ¿no? Inclusive a las de ciencias, como les decía. Así que en realidad, un agradecimiento eterno con estas colectivas. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente, por favor, en la presentación. Bien, en esta segunda parte vamos a compartir testimonios, contar algunos casitos, testimonios respecto a cómo es enfrentar violencia de género en línea y acudir al sistema de justicia, ¿no? Buscando obtener justicia, buscando saber qué pasó, obtener una reparación. Nosotros tenemos, bueno, con mi par derecho presentamos un informe, un primer informe que presenta el panorama general de la violencia de género en línea en Perú. Este informe lo pueden encontrar en la página web de Después de la Ley. Y este informe tiene estos dos testimonios y muchos más, pero vamos a leer esto. El primero, yo pensé que se denunciaba como cualquier delito, pero aquí me enteré que se necesitaba un abogado. No le encuentro lógica a esto. ¿A qué se refiere esto? Se trata del delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Este es un delito que, por mala técnica legislativa, no se puede denunciar en comisaría. Es un delito que, en el cual tú tienes que acudir al Poder Judicial, tienes que preparar un escrito que se denomina querella. El proceso es querellar, es distinto a la denuncia, principalmente porque no cuentas con el apoyo del Ministerio Público para investigar qué pasó. Entonces tú tienes que recopilar todas las pruebas, ¿no? Tienes que armar este escrito, ¿no? Y seguramente vas a necesitar también la ayuda de un abogado o de una abogada que te pueda orientar en la estrategia a presentar, ¿no? Y de cómo presentar esta información, porque en verdad es el derecho es bastante incomprensible para quien no tiene formación jurídica, ¿no? Y además este escrito de querella debe estar firmado por un abogado o por una abogada, ¿no? Si no, no te reciben el escrito. Entonces, ¿cuánto cuesta esa firma de abogado o abogada? Nosotros intentábamos comunicarnos con el Ministerio de Justicia, con la Defensoría Pública, para saber si es que ellos brindaban patrocinio gratuito para estos casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, si podían darnos un abogado que firme las querellas, y no. Esto, no, las respuestas eran bastante vagas. En algunas veces explícitamente decían que no nos iban a, no nos podían prestar patrocinio para estos casos, ¿no? Y ese es el problema. Definitivamente es una barrera económica gigante.
que estamos enfrentando para el caso de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Lo siguiente es lo que tenemos aquí en el testimonio 2, la divindad no me atendió. Divindad es la división de investigación de policía que se encarga de delitos que tienen que ver con la tecnología. Y aquí dice, la divindad no me atendió hasta después que apareció mi caso en prensa. Después de que mi caso se hiciera público en medios de comunicación, me contactaron desde el SAU. El SAU es el servicio de atención urgente que tiene el Ministerio de la Mujer para atender casos muy, muy graves. Sentí mucha ayuda. Entendí que era el sistema. Hemos perdido por el momento a Patti, que es nuestra facilitadora, la que está dirigiendo el evento en este momento. Démosle un minuto para ver cómo vuelve su conexión. Quizás Lu, Dilma, nos pueden comentar un poco con respecto a estos testimonios que son parte de la investigación, básicamente, ¿no? Que son casos que ustedes directamente están llevando. Sí, como le estaba comentando Patti, respecto al testimonio 1, es el principal barrera y el principal obstáculo que podemos encontrar respecto del delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿no? Que sea un delito de acción privada, teniendo en cuenta que probablemente uno de los delitos más comunes y que incluso pueden causar la mayor cantidad de daño sea justamente este delito, ¿no? No le encontrábamos sentido de que se considere este delito como una de acción privada, que tengas que conseguir un abogado, presentar una querella y que la víctima prácticamente tenga que hacer de fiscal al momento de recopilar pruebas, información para poder conseguir sanción a este delito, siendo que es un delito, uno de una complejidad inmensa, ¿no? Para poder investigar y sancionar este delito se requiere un manojo de herramientas no solo jurídicas, sino también tecnológicas. Entonces, que toda esta carga que implica llevar un proceso se ha puesto sobre la víctima, hasta ahora nos sigue pareciendo que es un sinsentido y, como lo mencionó también Patti, es básicamente por un tema de descuido y falta de rigor en la técnica legislativa. Cuando incorporaron el delito no vieron en su totalidad el capítulo en el cual estaba inserto y correspondía hacer una modificación ahí nomás, un artículo diciendo que este delito también es un delito de acción pública. Pero no lo hicieron y hoy en día tenemos que, para poder perseguir este delito, nuevamente la fase de recopilación de pruebas, la fase de elaboración de la estrategia procesal misma, la fase de poder conseguir medios probatorios no solo para probar el delito, ¿no? Sino los medios probatorios para probar el daño, para probar el monto de reparación. Todo eso corre a cuenta de la víctima, ¿no? Y una víctima mayormente no cuenta con los medios económicos suficientes para poder hacer efectiva la sanción de este delito, ¿no? En nuestro caso, en Hiperderecho, hemos podido brindar el acompañamiento y la asesoría para poder llevarlo, pero una persona que es víctima de este delito, y pienso quienes pueden estar en mayor situación de vulnerabilidad también, porque pueden mujeres, adolescentes, jóvenes, el tener que recurrir a un abogado para poder sancionar este delito es ilógico, porque uno, que no van a tener necesariamente los medios, y dos, eso implicaría pues de que para poder investigar este delito requerirían, qué sé yo, la presencia de su padre y su madre para poder costear todo ello y genera nuevamente posibles situaciones de revictimización, ¿no? Eso es un gran problema respecto de este delito.
delito y respecto del respecto a la segunda declaración que tenemos, ¿no? Que la divinidad no atendió en este caso a la víctima hasta que apareció el caso en la prensa y solo después de ello se hizo público, ¿no? Que una vez que se hizo público le contactaron las autoridades del ministerio, ¿no? Nuevamente, acá se repite un poco el patrón y la situación que nosotros manejábamos como hipótesis al momento de comenzar la investigación, pero que al fin y al cabo se ha ido comprobando en los casos concretos, ¿no? De que cuando se presentan las denuncias respecto a estos delitos, las autoridades no le prestan mayor atención porque dicen, bueno, es algo que pasó en internet, o ya sé, ¿qué importa? Y lo ponen, y lo encarpetan ahí, le ponen debajo de todo. Y ese es un gran problema, ¿no? Acá, quien nos cuenta la víctima, que una vez que el caso se hizo mediático, recién le pudieron atender. Y un poco más siguiendo con este caso que nosotros hemos acompañado, es que se hizo mediático, prestaron atención 2-3 semanas y dejaron el caso muriendo, ¿no? Dejaron que, como que para responder el ataque mediático, como que se contactaron con la víctima, sí, vamos para acá, por acá, y se hace esto, tal esto, que no necesariamente de la mejor forma. Y de ahí, una vez que pasó todo el remolino mediático, dejaron el caso a su suerte y nunca más se contactaron con la víctima, ni tampoco hubo impulso procesal para poder que este caso llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, esa es la problemática en que nos encontramos respecto a la investigación en este delito. Gracias, Bill. Gracias por comentarlo desde tu experiencia. Pudo volver, felizmente. Los problemas de internet siempre son continuos en un contexto como este. Así que justo estábamos, y nos estaba comentando desde su experiencia de la parte de investigación del proyecto, cómo es que había sido, o los obstáculos que habían sucedido, ¿no? Te damos la palabra nuevamente, si te sigues ahí. Sí, Fío, gracias. Gracias, Dilmar. En verdad, muchas gracias por comprender y por esperarme. No sé qué pasó con ese internet. ¿Comentaron ya lo que está en los globitos? Esto no, los globitos todavía no. Bien, aquí más que nada es recordar que aún persisten los estereotipos de género. De hecho, en el primer globito a la izquierda superior, tenemos que al denunciar las preguntas redirigen la culpa hacia la denunciante, ¿no? Luego, el otro problema que tenemos es que los datos personales de las denunciantes son utilizados por los policías para generar más actos de violencia de género en línea. Es lamentable, pero acá tenemos que el policía que tomó la declaración empezó a escribirle a mi mejor amiga para gilearla. Nunca más volví, ¿no? Igual el testimonio del costado derecho, el policía que tomó la declaración empezó a escribirle a mi mejor amiga. Creo que no es correcto, pero sí teníamos varios testimonios, porque realizamos un tuitazo que es un espacio que se abre en Twitter para poder como comentar qué es lo que pasó cuando fuiste a denunciar violencia de género en línea, ¿no? Y estaba muy recurrente el tema del uso de los datos personales, esto es de los teléfonos de las denunciantes, para escribirles y acosarlas, ¿no? Entonces, absolutamente revictimizante. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí va la segunda pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el decreto legislativo 1410 y el sistema judicial que atiende estos casos, ¿no? Considerando lo que puedan ya saber o lo que hayamos comentado hoy, ¿no? Este decreto legislativo rápidamente abarca acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y empezamos con Beatriz Ramírez, por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pati. No te preocupes por lo de la señal, tú tranquila, tu culo, porque eso pasa todo el tiempo, todo este tiempo, así que en verdad en este tiempo además hay que ser súper frescas con eso y con nuestra vida personal también y con nuestros perritos, los hijos, las hijas, la familia. O sea, hay que aprender también a naturalizar eso porque también a veces las mujeres tendemos a estresarnos con este tema de la perfección y que tenemos que ser perfectas y todo. Y la verdad es que a veces en la vida todo es un despelote y no pasa nada. O sea, verdad. Sobre el tema, yo quisiera como compartir un poco mi impresión que ya he mencionado en algunos momentos. Y tiene que ver con que yo creo que el decreto legislativo 1410 es importante, pero para mí la principal importancia que tiene el decreto no está en la creación de los tipos penales, sino está en la modificación de la normativa sobre hostigamiento sexual que vino, básicamente en quitar la definición de hostigamiento sexual, la reiterancia, y en quitar la acreditación del rechazo como parte del material probatorio con el que tú tienes que iniciar una denuncia de hostigamiento sexual. Y eso tiene que ver con lo que han mencionado las compañeras y el compañero de Hiperderecho. Y es que creo que cuando uno revisa un poco la historia del decreto, algo que es un problema en la aproximación de la ley y que justamente no es una aproximación, digamos, muy feminista del derecho, es ponerle toda nuestra atención, ponerle toda nuestra acción a la perspectiva de carácter más bien penal, porque el derecho penal está más bien centrado en la sanción de la persona agresora. Es decir, el derecho penal es una rama del derecho en la que aún está costando insertar el rol de las personas víctimas o agraviadas, porque todo el sistema de garantías penales está desarrollado en torno a quien es imputada o imputado de haber cometido una conducta. Y no es que esté mal que sea así, porque hay una acción punitiva del Estado que se está ejerciendo y tiene que haber una serie de garantías frente a eso. Pero el derecho penal está hecho de tal forma en que hoy todavía sigue siendo un campo de disputa, un campo de batalla, que se considera el rol de las víctimas. Recién en los nuevos modelos procesales penales se está repensando el rol de las víctimas en los delitos, y se está pensando que las víctimas no sean solo objeto procesal, o sea, parte de objeto probatorio básicamente, sino sujetos del proceso y que puedan tener además una participación y que sus intereses sean también igualmente relevantes. Y se está pensando en el derecho a la verdad de las víctimas como parte de los derechos fundamentales también a tener presentes dentro de los procesos penales. Pero en general, en el estándar, el derecho penal está pensado como un sistema de garantías para controlar la acción arbitraria del Estado que ejerce el poder punitivo frente a una persona que es acusada de haber cometido una conducta. Si ese es el esquema, digamos, mi principal mirada es que no está mal apostar por el derecho penal porque hay que sancionar, pero lo que creo es que para sancionar los actos de violencia de género en línea o fuera de la línea, o sea, en general en línea o de forma presencial, los que sean en cualquier entorno, lo que tendríamos que pensar es el esquema de la ley marco. Y yo ahí solamente cerraría diciendo la ley general, que es la ley 30364, me parece que con todas sus falencias tiene un esquema mucho más retador. ¿A qué me refiero con un esquema más retador? El esquema supone que el derecho tiene dos intervenciones que cumplir. Una intervención es la protección de quien denuncia, es decir, el derecho tiene que responderle a quien denuncia y protegerle, y también tiene que sancionar a la persona denunciada. Pero no solamente tiene que sancionar a la persona denunciada, también tiene que proteger y también tiene que medir riesgos y también tiene que velar por los derechos de la persona que denuncia. Entonces, creo que esta necesaria articulación de los derechos de las denunciantes y de la acción del derecho en torno a ellas es algo que si uno se centra demasiado en la literalidad de los delitos, se pierde. Y además porque la definición de violencia de género no se agota en el acoso sexual, en el chantaje sexual y en la difusión no consentida. Digamos, si en verdad nosotros quisiéramos hacer una interpretación como realmente innovadora, yo podría decir que aunque no se hubieran creado cualquiera de estos cuatro delitos,
yo podría sancionar todos los actos, todititos podrían encuadrar por sus efectos en el delito de agresiones contra las mujeres, que está en el 122B, porque todos los actos de hostigamiento o acoso, en línea o no en línea, generan en las mujeres afectaciones psicológicas, cognitivas o conductuales. Es decir, te molestan. No es un requisito que te afecten, pero la mayoría de ellos te afecta. Entonces, la posibilidad de que te afecten, cuando ya se concreta esa afectación, ya configura otro ilícito penal. Entonces, no es que esté mal apostar por la creación de tipos penales. De hecho, creo que en una cultura formalista, y con eso cerraría mi idea, en una cultura tan formalista como la nacional, crear tipos penales específicos ayuda. Yo hace mucho tiempo, literal, 10 años ya. Cuando suena así, cuando lo digo así, suena así, hace mucho tiempo, ¿no? Pero hace 10 años yo escribí un artículo en el que sostenía que en términos teóricos la tipificación del feminicidio no era necesaria. Yo sigo creyendo que la tipificación del feminicidio en términos teóricos no es necesaria, porque si tú sancionas la discriminación, puedes hacerlo con otras técnicas, ¿no? Entonces, presenté un trabajo académico que presenté una mesa de debate. Hoy día, después, mucho tiempo después, un par de años después, se hizo la tipificación del feminicidio. Si yo tuviera que reescribir el artículo ahora, que de hecho lo he pensado, en verdad he empezado a reescribirlo, pero no lo he terminado, yo diría que ¿sirve la tipificación del feminicidio en una cultura formalista como el Perú? Sí. ¿Significa que tienes que tipificar el feminicidio para poder sancionar a los feminicidas? No. Pero en una cultura en donde si no dice la letra, no se sanciona, entonces, tiene una utilidad. Por la forma mecánica en la que se suelen aplicar las leyes en nuestro país, que tiene que ver con nuestra formación jurídica, ¿no? Entonces, sí tiene un valor la creación de los delitos, pero creo que eso no debería hacernos perder también el horizonte y los límites de la acción del Estado y la acción jurídica frente a estas conductas. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. El paso a la compañera Angie. Hola, sí, claro. ¿Qué tal? Bueno, a ver, la verdad es que estaba escuchando atentamente lo que comenta Beatriz y me causa bastante gracia justo lo de la terminología, lo importante que es mencionar algo, porque al final suena como muy cliché decir si no se nombra algo no existe, pero en los abogados y abogadas es muy común eso, porque realmente te van a decir, no, pero ¿qué parte exactamente del reglamento estás diciendo? ¿Dónde encuentras lo que me estás comentando? Entonces, ahora, con el decreto de 1410, que además, por ejemplo, específicamente en el caso de espacios educativos en universidades, tanto como en escuelas superiores, se tuvo que además modificar el reglamento, se tuvo que además dar un reglamento justo para acoso y hostigamiento en diferentes espacios, ¿no? Puede ser en laborales, en universidades, en diferentes espacios. Entonces, al final están creando justamente más normas que supuestamente van a especificarte más. Sin embargo, si bien cuando se escribe, se ve todo muy bonito y dice, ala, acá dice que hay enfoque de género y te menciona esto, hay enfoque de interculturalidad, te menciona que hay diferentes identidades, supuestamente, en las personas, incluso en el tema de estudiantes, ¿no? Hay un nivel socioeconómico que tiene que ver las diferentes etnias de las personas, y tú dices, wow, la ley está increíble, yo voy a decir, está chévere. Sin embargo, en el momento de aplicarlo es otra situación. Entonces, y nos hemos dado cuenta, además, cuando nos han llegado casos específicamente en al bloque de letra feminista, donde queríamos ponerlo en práctica, y al final, por ejemplo, este tipo de casos, exactamente en espacios educativos, el acoso sexual, el hostigamiento, te decían, anda al centro de emergencia mujer, ¿no? Porque esto la universidad nos encarga. Íbamos al centro de emergencia mujer y nos decían, no, es que nosotros no tenemos jurisprudencia allí, nosotros no es nuestra competencia. Entonces, era un ping-pong realmente hasta dónde, a dónde vamos, pues, a dónde nos podemos ir realmente. Sin embargo, en el reglamento te dice que el Estado tiene que encargarse de brindarte una asesoría legal, tiene que encargarse también de darte asistencia psicológica un día después, inmediatamente después que denuncies un caso de hostigamiento o acoso sexual. Entonces, nos damos cuenta que a pesar que ya está en los decretos, que a pesar que, igual, obviamente estas normas se pueden mejorar, estos no se llevan a cabo realmente por las personas que están a cargo, porque el personal que tiene que llevar estos casos no está capacitado, y a pesar que tiene que tener enfoque de género, todos estos procesos no los tienen. Y un ejemplo claro es
en los casos de acoso y hostigamiento en universidades, el nuevo reglamento, te dice que tiene enfoque de género, pero al mismo tiempo te dice de que tú tienes que ir a 3 instancias distintas y contarle tu caso a más de 10 o 15 personas. Entonces, esto significa de que no solamente puede infringir con la confidencialidad, porque mientras más personas sepan el tema, que no además están totalmente capacitados, significa que están revictimizándote a ti, porque tienes que contarle a 3 instancias para que recién la última que va realmente a tomar una decisión. Entonces, lo que puede estar en las normas al momento de aplicarlo es mucho más difícil realmente, y además en un momento en el cual no, tanto la virtualidad como en otros casos que la gente cree que no es muy fuerte, porque dice, ok, pero no te has muerto, ¿no? Al final no veo los golpes, yo no veo que te esté pasando algo, obviamente sin minimizar otros casos, solamente que está tan común en el hecho de decir que pensar que violencia de género solamente es eso, que realmente al conocer otros casos o al tipificar otros delitos, no lo ven como tal, o exigen otras cosas que, como bien dijo Beatriz, por ejemplo, ya no te exigen, ¿no? Entonces creo que es eso realmente, hay el de parte del Estado, si las normas se cumplieran sería interesante, pero lo que está en el papel muchas veces no se puede aplicar y no hay forma de cómo aplicarlo en muchas ocasiones realmente. Por ejemplo, ahorita en ninguna universidad este reglamento actual lo ha aplicado, no existe ninguna universidad en el Perú que este reglamento que fue en julio de 2019, Se publicó, todo genial, en el peruano dijeron 10 de 10, ya está por lo menos 2020, estamos 2021, y ninguna universidad realmente lo ha puesto en práctica. Así que eso creo realmente, aparte además, específicamente en casos de espacios educativos. Gracias, Angie. Pasamos con Lucía, por favor. Gracias, Patricia. Sí, de igual manera yo coincido con las compañeras que me han antecedido. Creo que uno de los cambios más relevantes de este decreto legislativo es el tema de redefinir cómo se entiende el hostigamiento, ¿no? El tema de la no reiterancia, porque luego además esto tiene, o bueno, ha tenido un efecto dominó, por así decirlo, en cómo se aplica o cómo se debería aplicar en centros laborales y en universidades, que era justamente un poco también sobre lo que nos invitaba a reflexionar Angie, ¿no? Y en mi caso también es como la experiencia más reciente que he tenido, porque creo que 2019 y 2020 ha sido un año muy importante y muy difícil para este tema. Justamente, como mencionaba ella, no es solo el decreto legislativo 1410, sino luego el mismo Minedu con sus lineamientos, quien da la pauta de cómo deben modificarse los reglamentos a nivel universitario, ¿no? Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos es al final cómo eso ha tenido un impacto real en la manera como se están llevando los casos de acoso, de hostigamiento sexual, sea en línea o no, en las universidades. Entonces es realmente muy preocupante para nosotras que hasta ahora no se haya podido llevar a término ningún procedimiento administrativo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que tenemos la opción de fiscalía por un lado, pero también queremos estudiar en espacios seguros y es el rol de la universidad poder garantizar que podamos estudiar justamente en espacios seguros, y es increíble que hasta ahora no haya un resultado de la gran cantidad de denuncias que se han presentado en su momento, ¿no? Yo en verdad no conozco a detalle el caso de otras universidades, puedo hablar del caso de San Marcos, pero al final el resultado ha sido prácticamente el mismo en todas, y es que no hay estudiantes ni hay docentes que hayan sido propiamente sancionados por este tema. En San Marcos lo que hemos visto es una total negligencia por parte de Defensoría Universitaria. De hecho, cuando se le ha increpado sobre la labor o que debería estar cumpliendo, la respuesta inverosímil ha sido, por si acaso, este cargo es ad honorem. Entonces, ¿qué se supone que debemos entender con una respuesta sobre eso? O sea, la universidad solamente tiene una obligación al respecto cuando le pagan por esta labor específica a cierto funcionario, y si no, no, o sea, estamos totalmente a la deriva. Y esto también es un desgaste emocional para muchas de las compañeras, ¿no? El año pasado ha sido un año en que nos hemos enfrentado a la virtualidad y ha significado y ha demandado mucha organización por parte de las compañeras. El año pasado se ha aprobado un nuevo reglamento, pero no se ha hecho un balance del anterior, por ejemplo.
¿Qué resultados ha tenido el anterior para que se haga este cambio? ¿Y qué cambios están esperando de esta última modificación en el 2020? El reglamento dice que se debe conformar un comité de intervención, hasta ahora no se conforma. El reglamento dice, ok, bueno, mientras no tengas tu comité de intervención, Defensoría puede seguir cumpliendo esas funciones. Defensoría hasta ahora no hace nada, ¿no? Entonces yo creo que aquí también es importante resaltar algo que es lo que Patricia mencionaba al inicio, ¿no? Los distintos componentes o elementos que tiene el derecho, y es importante este elemento institucional porque a veces las normas pueden estar dadas, sí se puede, claro, será posible perfeccionarlas con una mejor técnica legislativa, pero al menos la base legal está, y ni aún así eso te garantiza que puedas tener una tutela, ¿no?, efectiva, que realmente se te pueda garantizar o mínimamente que se te puedan dar medidas de protección, ¿no? Y eso creo que también es lo que sucede a nivel penal, ¿no? Porque es lo que sucede a grandes rasgos con todos los operadores de justicia. Quizás si a cada nivel preguntas, alguno te dirá, no es mi culpa, es que la ley no me ha dado estas competencias, o fiscalía te dirá, no, yo sí hice mi chamba, pero lamentablemente el juez no sentenció, y el juez dirá, no, o sea, yo sí hago mi trabajo, pero fiscalía no hizo la acusación correspondiente o correctamente, ¿no? O no investigó, en fin. Entonces, o sea, ¿dónde está el problema? O sea, el problema es prácticamente estructural, ¿no? Es un problema ya institucional, y nosotras estamos, seguimos demandando por el momento en que podamos obtener justicia, ¿no? Gracias. Gracias, Lucía. Finalmente vamos con Dilmar. Gracias, gracias Patricia. Bueno, para responder cuál es mi opinión sobre el decreto legislativo 1410 y el sistema judicial, creo que a grandes rasgos se podría decir que deja mucho que desear, porque investigando directamente y acompañando estos casos, los casos que estamos llevando en el proyecto después de la ley, efectivamente muchas de nuestras presunciones, asunciones que podíamos tener, digamos, teóricamente, se han ido cumpliendo. Lamentablemente hemos verificado que las autoridades, tanto ya sea Policía Nacional del Perú o del Ministerio Público en sí mismo, no le prestan atención, y estos casos suelen, no le prestan la importancia debida. No obstante, creo que lo que mencionó la profesora Beatriz Ramírez tiene mucho sentido, y creo que hay que cabe resaltar, ¿no? El hecho de reconocer que estas acciones son delitos e incorporarlas en el Código Penal sí generan un efecto en la sociedad, ¿no? De un lado, como menciona, una sociedad, digamos, tan legalista, y que todo tiene que estar escrito, y que la forma en la que se quieren sancionar delitos tiene que estar de la manera más específica, bueno, también cumpliendo con un poco con el principio de legalidad, pero si es que no se tienen estas situaciones, estos delitos, tal cual de manera que están expresamente escritos, no se presta la atención. Y dos, creo que también ha ido mucho porque en especial las personas, la sociedad, toma conciencia de que las situaciones y las acciones que están cometiendo, de que se están cometiendo, son delitos, ¿no? De hecho, sí genera una función preventiva general, por así decirlo, ¿no? Que el hecho que sepas que el acoso sexual o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿no?, entre comillas, pasar el pacto, son delitos, sí, mal que bien, genera cierta situación de precaución, de que esta situación que estás viendo que puede suceder es un delito, ¿no? Entonces, creo que sí juega, es innegable que el incorporar estos delitos en el Código Penal y en general todo el sistema de prevención de violencia contra la mujer y sancionar situaciones de hostigamiento, es innegable que es un avance, ¿no?, en el sistema jurídico peruano y protección hacia la mujer y personas que pueden estar en situación de vulnerabilidad. Y no obstante, creo que falta el tema de capacitación a los operadores del sistema judicial, ¿no? Pensemos que quienes están en el sistema judicial, como acá se mencionó, al menos de la generación mía, de Patricia, hemos recibido poco o nula formación en temas de género en la facultad, y pensemos que quienes ahora mismo están
asistentes de despachos, en las, o fiscales o jueces, mucho menos, ¿no? Pero creo que ese es el reto que tenemos, que se tiene por delante y lo que tenemos que apuntar, ¿no? De que todas nuestras autoridades del sistema judicial al momento de resolver estos casos puedan tener una mínima aplicación de enfoque de género para no dejar a las víctimas en situación de no encontrar justicia, ¿no? Gracias, Dilmar. Para cerrar un poco esta intervención, siguiente slide. Gracias. Un poco mencionar, bueno, ya les habíamos contado cuál había sido la experiencia, bueno, mi experiencia liderando esta investigación en términos legales, con los problemas, con las problemáticas presentadas. Me resuena mucho y me da gusto que resuene mucho esta crítica que hace Beatriz, porque definitivamente estamos definidos por esta cultura punitiva, ¿no? Sin poder dar un paso atrás y tener una visión amplia del panorama, ¿no? De las problemáticas que tenemos como sociedad. De hecho, no solo es a nivel simbólico, como decía Angie, que lo que no se nombra no existe, y si no reconocemos el delito, vamos a seguir en la impunidad, sino que pasa esto en la cultura legalista que tenemos en Perú, que se necesitan como mínimo mecanismos con rango de ley, ¿no? Generados dentro de la jurisdicción peruana para poder atender un problema, para que ese problema sea real, ¿no? Para los operadores. Brevemente les comento que Carlos Celada hizo una investigación sobre procesos de cambio de nombre y cambio de sexo de personas trans, ¿no? Y encontró que en estos procedimientos los jueces y las juezas que definían que determinaban que la condena, que determinaban en estos casos, encontraban que no se utilizaban los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se utilizaba derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Todo lo generado, todo el avanzado en el sistema interamericano no era empleado, ¿no? Solamente se remitían a usar lo que encontraban a nivel de rango legal interno, ¿no? A pesar de que tratados de derechos humanos son vinculantes, ¿no? Así como también la jurisprudencia emitida por esta corte, ¿no? Entonces, ahí hay un problema fundamental, ¿no? ¿En qué utilizan los jueces, los fiscales, los operadores para poder tomar decisiones en la investigación y en la definición de los casos, ¿no? Pero también está este tema de si es suficiente, totalmente de acuerdo con Beatriz. De hecho, lo comentamos un poco al principio, ¿no? Si bien se centra en un decreto legislativo que crea tipos penales, también se busca a través de este hallazgo poder cuestionar si es suficiente con una legislación penal o qué más se necesita o de qué otras maneras podemos reparar, qué otras vías tenemos. De hecho, en los informes se van a especificar todas las vías que existen a nivel administrativo, ¿no? Y la verdad es que no podemos dejar de mirar, de tener esta mirada, ¿no?, amplia, ¿no?, que nos permita un poco ir más allá de esta cultura punitiva, ¿no?, para pensar más en una cultura que nos restaure y nos repare, ¿no? Por último, mencionarles brevemente que esto es importante, lo que ha mencionado Beatriz sobre cómo unimos mecanismos legales para una mejor atención de casos de violencia de género. La ley 30364 definitivamente da la posibilidad de solicitar medidas de protección, ¿no? Y en estos casos especialmente, y lo hemos hecho en la investigación, hemos solicitado medidas de protección y de hecho queda bastante corto,
¿no? ¿Qué es lo que podemos obtener como medidas de protección en el ámbito digital, ¿no? Hay contenidos que no van a va a ser bastante discutido si es que un juez puede ordenar eliminar un contenido, censurar un contenido, ¿no? ¿Cómo se intermedia para poder lograr eliminar, por ejemplo, contenido íntimo, ¿no? Y sobre lo que han comentado Lucía y Angie, la verdad es que desearles muchas fuerzas en los procedimientos administrativos que están siguiendo. De hecho, Hiperderecho también va a ofrecer información respecto a procesos administrativos y esperamos que esto contribuya muchísimo para erradicar esta problemática. No sé si alguno de los invitados desearían decir algo más, si no, esto ha sido todo para el evento de hoy. Definitivamente ha sido muy enriquecedor y agradecemos mucho su presencia y también la presencia de quienes estén viendo ahora este live y que lo vayan a ver también después. ¿Algún comentario? Dale, entonces, muchas gracias. Fiorella nos va a comentar rápidamente una pequeña información sobre difusión. Sí, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Gracias. Gracias, Patti. Muchas gracias a cada una de ustedes, compañeras, por haber estado hoy acá, por tomarse el tiempo, por hacer estas reflexiones necesarias. El equipo de Después la Ley, muchos de ustedes están acá presentes. Gracias, Beatriz. Gracias, Angie. Gracias al Bloque Universitario Feminista, porque justo lo como comentaba de manera interna, necesitamos más abogadas feministas. Necesitamos más abogados que tengan un enfoque de género real. No solo por nosotras, sino por las que vienen, ¿no? Entonces, hoy hemos tenido una muy buena noticia porque la Comisión de la Mujer aprobó a que pase al Pleno la ley, la discusión sobre la ley de identidad de género, y sin enfoque de género, partiendo o desde escuchando las necesidades de las personas, nunca se hubiese llegado a eso. Y en Después de la Ley hacemos eso. El equipo que hoy han escuchado acá, en su mayoría, hace eso, escucha las necesidades de las personas para a partir de eso poder generar las leyes, que es lo necesario, o proponer cambios en ellas, ¿no? Y para todas y todos los que quieran suscribirse y conocer más información con respecto a Después de Ley, las invito, los invito y les invito a que se suscriban a nuestro boletín. Ahora en el chat de Facebook les van a pasar el enlace para que se suscriban. Aquí lo que tenemos, más allá de la información en nuestra web, más allá de la información que encuentren siempre en las redes sociales de Hiperderecho, vamos a estar compartiendo información adicional de la investigación y reflexiones internas, como las que vamos a poder profundizar luego de este espacio, en nuestro boletín, que es entre la primera y segunda semana de cada mes, va a estar llegándoles. Y también pueden escribirnos si tienen más dudas, si tienen más propuestas, si quieren seguir articulando con esta investigación que es tan necesaria, escríbanos a despuesdeley@hiperderecho.org y mantengámonos en contacto y socialicen esto porque queda subido en el Facebook. Pueden socializarlo en otros espacios, en otras facultades de derecho, de otras universidades. Hemos visto el ejemplo de la de Lima, de la Católica, de la San Marcos y en otras universidades y centros federados también. Muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Hasta otra ocasión con Después de Ley. Gracias. Nos despedimos todos. Gracias.